Hola a todos. Hoy quiero reflexionar con ustedes sobre un mensaje importante que Jesús nos dejó acerca de discernir entre lo verdadero y lo falso. Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los profetas falsos que se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado puede dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Y esto lo encontramos en la Biblia, en el libro de San Mateo 7:15-20. Jesús nos enseña que podemos discernir lo verdadero de lo falso, por los frutos que produce una persona o una enseñanza, al igual que un árbol sano da frutos buenos. Las personas genuinas y las enseñanzas verdaderas producen resultados positivos en nuestras vidas y en la comunidad. Los profetas falsos pueden parecer buenos por fuera, pero su verdadera naturaleza se revela por sus acciones y su impacto en los demás. Jesús nos anima a ser críticos y discernir cuidadosamente entre lo que escuchamos y lo que seguimos, buscando siempre lo que es auténtico y beneficioso. En nuestras vidas podemos aplicar este consejo de Jesús evaluando las influencias que nos rodean, las personas a quienes admiramos y seguimos, y las enseñanzas que ellos nos dan, ¿verdad? ¿Nos están llevando hacia el bien o nos están llevando hacia el mal? ¿Nos están llevando a un crecimiento personal o nos están alejando de lo que es verdadero y justo? Eso nos debemos de preguntar, ¿verdad? Si nos están llevando lo que es verdadero y justo. Por eso te invito a reflexionar sobre las personas y las ideas que influyen en tu vida, que tú sigues. ¿Qué frutos estás viendo en tu propia vida y en la vida de quienes te rodean? ¿Buscas seguir a aquellos que te guíen hacia un camino de amor, paz y crecimiento espiritual? Que este mensaje de Jesús nos inspire a ser sabios en nuestras elecciones y a buscar siempre la verdad y la bondad en todo lo que hacemos. Que podamos discernir con claridad y actuar con integridad en todo momento. Que tengan un día lleno de bendiciones y discernimiento. Les saluda Salvador Solórzano, Chambita mi amigo. No se les olvide seguirme en mi canal de YouTube y TikTok.